En este episodio te llevaré en un recorrido por los encantos de Buenos Aires, explorando su vibrante vida nocturna, su rica herencia cultural y el legado gastronómico de la comunidad inmigrante. Visitaremos los lugares históricos y turísticos más destacados. Descubrirás junto a mí las encantadoras calles de esta ciudad tan icónica. Mientras te revelo los secretos sobre los costos de visitar Buenos Aires en la actualidad, ponte cómodo y disfruta de esta aventura. Antes de comenzar el tour por la ciudad, recargamos nuestra tarjeta SUBE con 500 pesos argentinos, al cambio del dólar blue del momento en que grabamos este video, que eran 371 pesos argentinos por dólar, o su equivalente en dólares 1,34. En la actualidad, la cantidad de cambios que existe en el país resulta un tanto incomprensible, incluso para los locales, ya que cambia constantemente. Además, existen diferentes tipos de cambio: el dólar oficial, dólar turista, dólar blue, dólar MED, dólar mayorista y muchos otros. Por eso trataremos de entender un poco sobre la moneda y contarte desde nuestra experiencia qué tan conveniente puede ser visitar Argentina en la actualidad. Y me encuentro en la plaza más antigua de Buenos Aires, Plaza de Mayo. Es una de las plazas más importantes de la Argentina y la más antigua. Acá en este lugar es donde ocurren acontecimientos políticos del país. Y del otro lado, a mi izquierda, tenemos la Casa Rosada, que es la sede del Poder Ejecutivo de la República Argentina y está ubicada en el centro histórico de la ciudad capital. El obelisco es el símbolo que identifica a la ciudad de Buenos Aires. Pesa aproximadamente 170 toneladas y mide 67,5 metros. Además, es el epicentro que convoca desde festejos de campeonatos, manifestaciones, hasta eventos artísticos o recitales. Estamos en la calle Florida, que acá en este lugarcito, en este paseo, podemos encontrarnos a lo largo del camino varias personas que cambian al dólar blue. Evidentemente no los vamos a filmar. Las personas que te cambian al dólar no oficial son llamados arbolitos, y si decides cambiar con ellos, te llevan a las llamadas cuevas para hacer el cambio de la moneda. Hacer este tipo de cambios en estos lugares puede ser un tanto arriesgado, ya que aunque no sean en todos los casos, puedes encontrarte con algún billetito falso. Así que particularmente les recomiendo que si deciden visitar Argentina, se cercioren muy bien dónde y con quién pueden hacer el cambio de la moneda. En nuestro recorrido no podíamos dejar de visitar la tienda de souvenir en la calle Florida. Al entrar pude observar que la cantidad de opciones y la variedad de precios accesibles para los turistas son sin duda inigualables. Puedes encontrar regalitos de recuerdos únicos y a precios muy razonables. Al llegar a la tienda de golosinas, la cantidad de colores, sabores y texturas eran impresionantes. Debo confesarte que quería llevarme todo, pero no era posible. Los precios para el turista eran súper económicos, algo que me hizo sentir realmente afortunado por estar de visita, ya que para quienes viven en Argentina es otra historia. Lo que sí puedo contarte es que en cuanto a precios de artículos tecnológicos, celulares, tablets, computadoras y otros, realmente no vi precios realmente bajos, los vi al mismo precio que en Uruguay. Así que creo que si vas con la intención de comprarlos, desde mi punto de vista no valdría la pena. Y por cierto, en esta tienda de golosinas puedo contarte que con 20 dólares te puedes hacer un buen surtido de golosinas para regalar. Como estamos indecisas en lo que vamos a comer, vamos a hacer un carosello acá con mis amigas, a ver si nos vamos a comer pizza o si nos vamos a comer comida venezolana, que hace mucho tiempo allá en Uruguay no las he podido probar, unas cachapitas. Así que dale, ¿caro o sello? Sello. Sello, cara. A ver. Ah, no vamos a comer comida venezolana. ¿Qué vamos a comer? A ver, ¿qué nos vamos a encontrar cachapita, ahí? Cachapita. Cachapita, cachapita. Bueno, vamos a comer cachapa y así la conocen. Como ven, hemos entrado a un localcito de comida venezolana. Mis amigas obviamente son venezolanas igual que yo. Me dijeron, bueno, no te puedes ir sin probar esta comida venezolana, que acá es muy rica, muy buena. Y bueno, dije, ¿por qué no? Tengo muchos años que no pruebo cachapa venezolana. Y yo ahora se las voy a mostrar para que ustedes vean cómo es. Es hecha a base de maíz y trae queso blanco por dentro. O sea, vamos a ver qué tal pinta, qué tal la cara de las cachapas de este lugar. Acá nos han traído un juguito de papelón que es hecho
con la caña de azúcar, se hace. Este es un juguito muy nuestro venezolano, que bueno, se le echa limoncito y es pura caña de azúcar y limón, nada más. Así que a su salud. Miren la pinta de esta cachapa inmensa. Obviamente esto de verdad que llena, increíble. Miren esto, esto es, no había queso de mano y le pusieron queso llanero, pero igual se ve una linda presentación. Miren, esto que está por acá es cochino frito. Todo esto que ustedes están viendo en la mesa son platos típicos venezolanos. Yo sé que muchos me van a decir, ¿por qué fuiste a comer comida venezolana en Argentina? ¿Por qué no comiste un plato típico argentino? Bueno, la verdad es que se dio el momento, estoy con mis coterráneos venezolanos y bueno, había que aprovechar porque tengo años que no pruebo la cachapa. Qué deleitarse, no podíamos perder esta oportunidad, así que ahora lo voy a probar por ustedes. Voy a hacer el sacrificio de probar un pedacito de cachapa por ustedes. Vamos a probar a ver qué tal está. Como te habrás podido dar cuenta, con solo $25 pudimos almorzar 4 personas. Un almuerzo rico al paladar con el que quedarás más que satisfecho. Me gustaría que me dejaras en los comentarios si en tu país puedes comer con esa cantidad y para cuántas personas. Bueno, déjenme en los comentarios qué le ha parecido hasta ahora Argentina, les ha gustado, qué ha sido lo que más les ha gustado de todos los episodios que hemos vivido acá en Argentina, que hemos experimentado, que le hemos mostrado. ¿Cuál de estos episodios es el que te ha gustado más? ¿Cuál ha sido el lugar que hemos visitado? Qué bueno que con el que más te identificaste en los videos, déjamelo saber en tus comentarios. Y bueno, aprovecho para decirte que si te gusta el contenido que creo en este canal, no olvides suscribirte porque me estás ayudando un montón con tu suscripción, comentar los videos, compartirlos y darle una manito arriba porque bueno, de esta manera pues nos permite seguir haciendo más contenido y visitando lugares como este. Y recuerda que este es el primer viaje que estamos haciendo oficialmente en el canal de Dirección Más Blog. El primer viaje ha sido a Argentina y bueno, esperamos que el próximo viaje pues sea muy pronto. Todo va a depender de que tú que estás ahí compartas nuestros videos, los comentes, les des like y bueno, estés por supuesto todo el tiempo cuando hacemos los estrenos del video. Para culminar este día, no podíamos desaprovechar la oportunidad de una salida nocturna con amigas. Así que elegimos un lugarcito en la calle Libertad, bastante relajado, donde pudimos tomarnos un par de bebidas y degustar un aperitivo. Aquí vinimos con mis amigas a la calle Libertad en Buenos Aires. Vinimos a compartir y a pasar un rato fino entre amigas. Y bueno, voy a aprovechar la oportunidad para contarles a ustedes qué tan barato sale una salida acá en Buenos Aires. Si es verdad, tanto como dicen que es tan económico. Bueno, yo les voy a mostrar más o menos cuánto puede salir una noche de compartir de amigas acá en Buenos Aires. Ustedes van a sacar la conversión de acuerdo al país donde ustedes estén residiendo. Vamos a decir si es verdad o vamos a desmentir. Todo está mucho más barato en Argentina para todos los que venimos desde afuera, según la perspectiva de cada uno y según lo que ganes en tu país. Así que velada realmente maravillosa, pero lo más sorprendente e increíble fue lo poco que gastamos entre las 4 personas, solo $17, lo que equivale a un aproximado de 680 pesos uruguayos, considerando el tipo de cambio de 40 pesos por dólar. Realmente fue una experiencia genial poder disfrutar una noche tan especial sin que el presupuesto fuera un impedimento. Thank you.
próximo episodio continuaremos explorando los precios de los productos en Argentina. También disfrutaremos de una deliciosa parrillada al estilo venezolano. Visitaremos el vibrante Barrio Chino, uno de los destinos turísticos más destacados de la ciudad. Además, nos sumergiremos en la emocionante vida nocturna de Belgrano y descubriremos la belleza del ícono Puente de la Mujer en Puerto Madero. Antes de partir nuevamente hacia Uruguay, te revelaré cuánto invertí en este emocionante viaje de una semana a Argentina.